Saludos, 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 gente. ¿Qué es la que hay, Dar? Bienvenido a Dibujo TV. Estamos aquí ready para una nueva aventura. Vamos a estar jugando The Legend of Zelda The Wind Waker. Este es el original de GameCube, como quien dice, porque salió una versión HD para Wii U. Pero el que vamos a estar jugando, pues obviamente va a ser la versión, pues, de GameCube como tal. Obviamente la versión de Wii U, pues le mejoraron la, ¿sabes? Se ve mucho mejor en cuestión, ¿verdad? Como se ve y qué sé yo. Pero siempre es bueno, ¿verdad? Ir a la nostalgia, ir a donde comenzó todo. Y pues,
qué mejor, ¿verdad? Que tirarse para el GameCube, como quien dice. Y nada, estamos ready. Déjame hacer algo aquí rapidito antes de empezar. Todo bien, mano, aquí, a ver qué pasa hoy. Aquí. Y boom. Vamos a empezar con esto. Pasando dándole un shoutout a mi panita Darrell. Que sigan su página y eso. Y con eso pues damos comienzo a esta aventura. Espero que les haga, que sea de su agrado, ¿verdad? Que les guste. Y nada, gente. Dímelo. Vamos a empezar, ¿verdad? Una nueva partida. Ya yo había, si se fijaron, ya yo había empezado aquí. Pero era para probarlo. Para probar un poquito. Nada, vamos allá. Pues obviamente. Link. Y está en español, gente. Entre las leyendas que nos llegan del pasado remoto, hay una que dice así. Hace mucho tiempo existió un reino que ocultaba el poder dorado de los dioses. Era un lugar hermoso de verdes bosques y enormes montañas donde reinaba la paz. Pero un día fue presa de la ambición de un villano que le arrebató el poder dorado. El reino cayó en las tinieblas. Y cuando el pueblo casi había perdido toda la esperanza, apareció como de la nada un joven vestido con ropas verdes. Con su misteriosa espada, el joven sepultó al villano y devolvió el reino a la luz. Como venía de otra época, el pueblo lo llamó héroe del tiempo. Muchos años después, cuando la historia del joven se había convertido en leyenda, en el reino volvieron a soplar vientos de tragedia. Y narrando ahí, el villano que el héroe había sepultado resurgió de las profundidades de la tierra. El pueblo confiaba en que el héroe del tiempo volvería a salvar el reino. Estaba ocupado. Pero el héroe no apareció. Me imagino cuando se fue para Mayoras. O no sé si fue en ese transcurso. El pueblo, indefenso ante ese enorme poder, solo podía rezar. Y encomendar su destino a los dioses. ¿Qué habrá sido de aquel reino? Nadie lo sabe. Aunque su recuerdo se ha borrado, la leyenda aún respira en el viento. En una remota isla, cuando los hijos varones llegan a cierta edad, le celebran vistiéndoles con ropas verdes. Para que se conviertan en hombres valientes como aquel héroe de la leyenda. ¿A
aquel cuyo corazón vestía el viento verde de la pradera y cuya espada era un torbellino que disipaba las tinieblas, creo que era. Buenísimo. Y mano, la música va. La música estaba brutal. Mira el nombre que le pusieron a Aril, porque ella se llamaba Aril, ¿verdad? Ya verás. Bueno, ya lo jugué ahorita, había jugado previamente. Pero ya verás. Creo que era Aril, era que se llamaba, no me acuerdo. Sabía que estarías aquí, verás. El Link con la cara de aborrecido ahí, recién levantado. Todavía estás dormido, ¿verdad? Lo has olvidado. Hoy es tu cumpleaños. La carita de Link, diablo, es que está brutal. Este juego está brutal. Ok, la abuelita está esperando en casa. Hay que ir a la casa. Menos mal que he venido a buscarte, creo. Ok, no dijeron el nombre, ahorita lo dicen. Bueno, ella se llama, creo que se llama Aril y le pusieron Abril, cabrón, Abril. No me gusta, mano, eso de que le estén cambiando los nombres propios a otros nombres. Eso es lo único que me rejode, ¿verdad? De ponerlo en español. A mí me encanta porque ese es mi idioma, ¿verdad? Mi idioma oficial, el español. Pero en inglés, pues te ponen los nombres reales, o sea, los nombres que son. Pero no sé. Mira este, mira. Estaba por ahí, era negro. Y lo has visto. No lo has visto. Hay un cerdito por ahí. Ahora él te enseña cómo agacharte y pues te enseña a hacer esto, verá. Y la cámara me confunde también un poco. Y no puedo cambiarlo. No sé cómo hacerlo. Porque le doy aquí, le doy a opciones y no me sale lo de control. Y al empezar el juego tampoco me sale como que lo de opciones. Bueno, lo bueno de esto era esto, que podía guardar cuando tú quisieras. Bueno, en Breath of the Wild también se puede y todo eso, pero... Bueno, permiso, que la gente... Digo, la abuela me está esperando. Mira. ¿No has visto a tu hermana Abril? Que le pusieron Abril. Un GameCube picado por la mitad. Y en el medio está el juego. Ups. Estaba buscando un overlay que fuera de... ¿Cómo se llama? De Wind Waker.
pero no encontré así uno que me llamara la atención y pues le puse GameCube y me salió ese y yo pues déjame coger ese. Déjame usar ese. Así consigo otro después para un futuro stream de Zelda. Ok, la abuelita está aquí. Esa música, papi. Esperaba, Link. Ven aquí. Ponte esto. Ahí obligado. Ay, hijo, el tiempo vuela. No puedes creer que ya estés en edad de ponerte estas ropas. Digo que ya tienes la edad de usar la ropa de las ropas del héroe. La cara de Link es lo que me da risa. Tiene una cara de tristeza, loco. No pongas esa cara y pruébatela ya. Hoy tienes la misma edad que el héroe de la leyenda y hay que festejarlo. Por lo menos aguántate un día. Bueno. En la antigüedad. Pero viste a Link con la camiseta azul. Me acuerda el de Breath of the Wild. La camiseta del héroe de Breath of the Wild. Es azul. Esta isla sigue practicando. Ok, sí, esto es lo de aprender a atacar, ¿sabes? Para aprender lo de la espada. La época viene la costumbre de colgar un escudo como este en la casa. Mira, ahí está. ¿Has entendido? Pero si te quedas pero si te quedas de maravilla, Link. Esta noche vendrá toda la isla a festejar tu cumpleaños. Tengo tanto que hacer. Prepararé tu sopa favorita. Te chuparán los dedos. Ahora voy a buscar a tu hermana Abril. Aril, coño. Aril. No Abril. Abril tercero. Ok. Esa web, ah, me encanta, de verdad. Con Link pequeño es una chulería. O sea, Link Young, joven. Es una chulería, de verdad. Era el abuelo. Eres un joven listo. Eso se llama fijar el blanco con L. Pulsando L puedes hablar con alguien que esté lejos. Esto es igualito que con Ocarina of Time. Cuando uno va para la tienda que está la nena arriba, que hay que fijar con L para hablar con ella. Me acuerda a eso. Recuérdalo. Será muy útil. Fijar el blanco con L también tiene otro uso, ya lo aprenderás. Si te interesa, puedo enseñarte otras cosas. Sorry, que estaba estornudando. Sube esa escalera y ven a mi habitación. Uy. Fácil de engañar, Link, ¿viste? ¿Cómo pasa el tiempo? Es increíble ya que ya estés en edad de ponerte esa ropa. Link, en el mundo en que vivimos, lo más importante es adquirir sabiduría. Para eso, antes que nada, es necesario tener conocimiento. Yo he venido aprendiendo todo tipo de cosas desde antes de que vinieras al mundo. Eres un joven muy listo. Me haría feliz poder compartir contigo algo
de lo que sé. Verás colgada en la pared las conclusiones a las que he llegado tras toda una larga vida dedicada al estudio. Léelas, no te arrepentirás. Basta ya, silencio. Se ha caído todas las cosas que tenía en la estantería. Está el de abajo. El hermano. Uf, es mi hermano que vive abajo. Odia el estudio y se pasa todo el santo día haciendo ejercicio. En estos tiempos, ¿de qué sirve aprender el arte de la espada? Digo yo, chacho, eso es importante, nene. Es que mi hermano no sabe hacer otra cosa que cultivar el físico. Bueno, vamos a ver qué dice. Enseñanzas del viejo Añil. Primera lección. ¿Cómo conocerse a sí mismo? Los jóvenes confían demasiado en la resistencia de su cuerpo. Si quieres ser fuerte, empieza por conocerte a ti mismo. Los corazones que ves arriba a la izquierda indican tu vitalidad actual. Hay quien los llama medidores de vida. Tus corazones se multiplicarán a medida que vivas diversas experiencias. Cuando sufras daño, perderás parte de la energía vital que llena tu corazón. Tus corazones. Pero puedes recuperarla cortando maleza y otras maneras. Ok, la segunda lección. ¿Cómo sobrevivir en el mar? Sí, esto es para, exacto, el medidor este. Que si se, o sea, cuando caes al agua, tiene como un medidor. Y si baja completo, pues, sabes que muere. Aunque te creas un gran nadador, no debes olvidar tus límites. Nadar consume vitalidad y puedes terminar ahogado antes de que te des cuenta. Cuando estés en el agua, observa el medidor. Bueno, mucho que leer. Si no sales del agua antes de que se agote el tiempo, pues tú mejor sal antes, ¿vale? Ya lo tuve, esto está acá abajo. Tercera lección. ¿Cómo no perderse en el mundo? Los jóvenes tienden a actuar impulsivamente y muy a menudo equivocan el camino. Muchas veces no saben ni dónde están. Cuando te pase algo así, conserva la calma y observa el mapa de la zona, abajo a la izquierda. La marca amarilla indica tu posición actual con la cruz a la derecha. Puedes ampliar una parte del mapa y con la cruz a la izquierda quitarlo de la pantalla. La flecha que ves arriba a la derecha del mapa de la zona indica la dirección del viento. No lo olvides. ¿Cómo organizarse en la vida? A medida que acumules experiencia en la vida, naturalmente acumularás también cosas materiales. Es importante que mantengas siempre en orden tus pertenencias. Ahora sí. Puedes verla en cualquier momento pulsando Start. La pantalla de inventario muestra los objetos que puedes utilizar y asignar a Y, Z o X. La pantalla de colección muestra principalmente los objetos más importantes que has conseguido. Mano, yo tengo el control de GameCube ahí que creo que lo puedo conectar utilizando lo de Smash Brothers, que trae como una cajita y la conectas al Wii U. Pues como es USB, creo que lo puedo conectar a la PC y se puede conectar el control y lo puedo usar. El de GameCube. Ahora mismo tengo el de Xbox, pero para una próxima conecto el de GameCube, que lo tengo ahí. Ese sí que sería bueno usar. El correcto. Para pasar de una pantalla a otra, pulsa L o R. De acuerdo. ¿De acuerdo? Ok. Quinta lección. La vida solo se vive una vez. El hombre sabio guarda la partida. Ah, mira. Ok, eso es para salvar el juego.
para no tener lamentarse después. Aunque te creas invencible, puedes llevarte una sorpresa. No es agradable perder toda tu experiencia de vida en un instante por accidente o por animosidad ajena. Por eso debes adquirir la costumbre de pulsar sin vergüenza Start. Y guardar la partida en la pantalla de inventario o en la pantalla de colección. Sí, aquí nos está explicando, ¿ves?, las cosas importantes que hay que hacer, ¿me entiendes? Como que sexta lección. ¿Cómo llevarse bien con todo el mundo? Cuando te encuentres con un desconocido, debes tomar tu iniciativa y hablarle pulsando a la. Si abres tu corazón a la gente, ellos también lo harán y te enseñarán todo tipo de cosas. Como el de afuera, cuando estábamos afuera, que hablamos con él y nos enseñó cómo arrastrarnos por el piso. Pues, eso mismo. Si no entiendes lo que te han dicho, debes vencer la timidez y preguntar de nuevo con A, cuantas veces sea necesario. Verás que hay mucha gente amable en el mundo. Y de hecho, si tú hablas con la gente y vuelves y hablas otra vez, hay gente que te dice otras cosas. ¿Sabes? Como que te dice algo y cuando vuelves y le hablas, te dicen otra cosa. O sea, no te repiten. Puede que te lo repitan, pero si sigues preguntando, o sea, si sigues hablando. Séptima lección. ¿Cómo aprovechar cada oportunidad? Cuando veas a una persona o una cosa de interés, no debes tomar decisiones apresuradas. Tómate tu tiempo y obsérvala con A o R. A y R te enseñarán qué puedes hacer en ese momento. Bueno. Octava lección. ¿Cómo ver el lado bueno de las cosas? Para lograr el éxito en la vida, es importante ver las cosas desde otro ángulo de vez en cuando. Utiliza la palanquita C, para cambiar el ángulo de visión y mirar a tus alrededores. Quizás descubras cosas que no habías advertido antes. Cuando quieras mirar hacia adelante de nuevo, basta con pulsar la L. Si prefieres ver el mundo a través de tus propios ojos, detente, pulsa L y después coloca la C. Ah, ok, eso es para la vista, para verlo de ser primera persona, creo. Ok, novena lección. Recuerda, el que guarda siempre tiene. Pues me imagino que es para el dinero, creo. A quien desprecia las rupias, solo le espera el fracaso y la ruina. Tu vida apenas empieza. Si de veras quieres disfrutarla, debes juntar cuanta rupia se ponga a tu alcance. Sí, aunque te parezca aburrido. Hay que tener dinero, pues sin ese dinero, pues no podemos, ¿sabes? No podemos comprar cosas ni nada de eso. Décima lección. ¿Cómo triunfar en la vida? Debes comprender cabalmente las 9 lecciones anteriores y pase lo que pase, no te rindas, no te quejes y no te pases la noche jugando. ¿Va? Bueno, vamos a empezar con la primera lección. Vamos a buscar Hoopy. No hay nada. Bueno, ahora sí. ¿Aquí hay algo? A ver si hay algo aquí. Vámonos de aquí. Tenemos que ir donde Ariel. Vamos a ver aquí un momentito, a ver si él me da la espada ahora o qué. A ver si. Que ya tienen la misma edad que el héroe legendario. Como pasa el tiempo, pues es hora de que empieces a cultivar el cuerpo como se debe. Llegas en buen momento. Ahora mismo estaba practicando la voltereta del guerrero. Te la enseñaré. Presta atención. Debes correr y sin detenerte pulsa A. Así se hace la voltereta del guerrero. ¿Has entendido? Pruébalo dando un buen golpe a la pared.
viejo de Dios. Ay, ay, ay. Aladino, ¿cómo estás? Saludo. Estaba aquí. Voy a sacar el teléfono de aquí para ponerlo acá y poder ver el chat. Disculpen. Todo bien, todo bien. Aquí estamos jugando un poquito de Zelda, mano. Viejo quisquilloso, arriba vive mi hermano. Se pasa el santo día estudiando en su habitación. Reconozco que sabe mucho, pero es un presumido y tiene la cabeza dura como una roca. No se nota. Encima es un blandengue y pensar que es mi hermano. Pero dejemos eso, Link. Parece que tienes madera de guerrero. El hombre tiene que ser fuerte. Te enseñaré el arte de la espada. ¿Qué me dices? ¿Quieres entrarle? ¿Entrenarte? Sí. Y quiero entrarle también. Vamos para allá. Bien, empecemos por el corto horizontal. Colócate frente a mí y pulsa B. Ok. Ataca sin parar hasta que yo te diga. Bien, ahora pasemos al corte vertical. Pulsa L para fijar el blanco y después pulsa B. Ok. Ataca sin parar. Eso es, ahora aprenderá la estocada. Fija el blanco con la L, inclina el stick hacia el frente y pulsa B. Ataca. Toma. Le di quería hacer esto y le di a la B. Ahora. Ataca sin parar. Alto. Como pensaba, tienes madera. Si te entrenas, puedes llegar a ser un buen guerrero. Pero aún es demasiado pronto para que tengas tu propia espada. No puedo dártela. Vea lo que mierda, era después. Además, si lo hiciera, tendría que vérmelas luego con tu abuela. Ven a entrenarte cuando quieras. Dale, está bien. Vamos a poner Ari. Bueno. Vamos a ver. Hola. Dale. Lo del medidor del agua es esto, mira, cuando te tiras. ¿Ves? Te sale en la esquinita. Mira este. Se ahoga. Te sale un medidor como que. Entonces, si baja completamente, pues. Se ahoga. Tienes que estar pendiente cuando caes al agua, pues rápido buscar sitio para poder salir del agua. Me hice un sándwich con el pan que compré en el super y lo quemé. O sea, crema de mano, ¿en serio, loco? Diablo, mano, eso es lo peor. Esa ropa te las ha hecho la abuelita. Oye, tiene pinta de abrigar. Pero te queda muy bien. Ah, antes de que se me olvide. Te lo presto por un día, pero devuélvemelo, ¿eh? Feliz cumpleaños. Te han prestado el catalejo. Es uno de los objetos más preciados de tu hermana.
en la pantalla del menú, asígnalo a Y, Z o X y podrás otear al horizonte. Sí, mano. ¿Te gusta? Sí, sí. Es solo para ti, ¿vale? Tú eres especial. Jeje. Link. Prueba a ver nuestra casa desde aquí. Ok. Vamos a darle aquí. Vamos a asignarlo a la Y. Vamos a guardar por si acaso. Ok. Y vamos a ver la casa. Vamos a acercarlo. Vamos a... ¿Qué le pasa al cartero? Ah, mira el cielo. Mira en el cielo. Vamos a mirar por el cielo. Una chica en las patas de del pájaro. Y vemos como unos piratas. Toma. Buena puntería. Okay. Link, ¿has visto eso? Ha caído en el bosque. Tienes que ayudarla. Pero no puedes ir así, sin llevar nada. Pues ahora ya me está queriendo decir que obviamente tengo que ir, pero tengo que llevar algo. Mira, no me quito vida, qué suerte. Aunque anyway, sabes, como quiera, si quieres subir allá arriba, que podemos ir ahora mismo. Sin hacerle caso a lo que dijo tu hermana. Pues te vas a encontrar con esto, que no vas a poder pasar. Prohibido el paso. Puente en obras. Se prohíbe el acceso al bosque. Entonces, pues tenemos que buscar algo como para cortar esos árboles. ¿Y de qué manera se corta? Pues con una espada. Era este. La de guindalejo ahí. Oye. Oye, oye. Esa qué oso, cabrón. Esa ropa no te da calor. Y ese moco no te da asco. Ahora sí, ahora podemos venir donde él, que es el que obviamente tiene la espada. Y pues, para ir a chequear a la chica esa que cayó, a ver quién es. Dice, Link, vienes con cara de malas noticias. ¿Ha pasado algo? Me da la impresión de que el asunto es grave. Habla, Link. ¿Estás dispuesto a aprender seriamente el arte de la espada? Sí. Vamos para el segundo round. Round 2. Fight. Bien, empecemos por el corte horizontal. Colócate frente a mí y pulsa B. Ah, dale. Bien, ahora pasaremos el corte vertical. Ok. L. Básicamente es lo mismo que nos enseñó, pero creo que hay algo más incluido. L y hacia el frente y a la vez. Ahora aprenderás el ataque circular. Un brinquecito.
Ok, disculpen. Ahora aprenderás el ataque circular. Mantén pulsado la B para concentrar energía y luego suéltalo. También puedes girar al stick una vuelta completa y después pulsar B. Ok. Eso, otra vez. Y ahora, mi golpe maestro, te enseñaré el ataque especial. Fija el blanco en L y cuando aparezca la A, así como brillando, pulsa rápidamente la A. Ok. Muy bien, prueba otra vez. Lo mismito. Aquí, esperamos que me ataque. Estupendo. La última técnica es el corte volador. Con la espada desenvainada, fija el blanco con L y pulsa A. Okay. Una vez más. Golpea fuerte, muchacho. Ahora sí. Sin embargo, siento que a tu espada la mueve la impaciencia más que el espíritu de lucha. No sé qué habrá pasado, pero creo que no usarás la espada para ningún fin equivocado. Link, puedes llevártela, es tuya. Ahora sí. Nos dieron la espada. Lo que necesitamos, ¿verdad? Para poder... Desde hace mucho, la espada se considera una herramienta para ahuyentar el mal. También simboliza el deseo de que los jóvenes crezcan fuertes. Entrénate y protegerás y progresarás, Link. Va. Toma cuerda puya. Ah, no hay ni un rupee. Nada. Bueno, vámonos. No tenemos escudo, obviamente. Pero eso es para después. Vamos primero a lo primero, ¿verdad? Ayudarle aquí. A tu corta la hierba y te pagan. De una vez. Mira qué rápido. Link, ese ruido que se ha oído hace un momento, ¿ha pasado algo? Pues ahí arriba cayó una nena, había un pájaro gigante y tenía una nena en las patas y la soltó y cayó en el monte. So, hay que ir para allá a averiguar dónde, a ver qué pasó. Pero menuda espada tiene. Vale, vamos allá. Bueno, ya la corté, ya que, ¿sabes? Bueno, vamos allá. Ah,
ahora podemos pasar. Bueno, llegamos. Pero antes de ir para allá, déjame. Aquí creo que hay algo. Más hierba. Pero hay rupees. Hay este dinero. Eso sí, lo que viene ahora no lo voy a cortar porque hay demasiada hierba. Mira para allá todo lo que hay. Esto es para más luego, porque se necesita como que algo para poder romper esta piedra y no tengo una bomba o algo así, ¿me entiendes? No lo tengo ahora, entonces para después. Ruinas de la Fuente del Hada. Según la leyenda, un héroe llegó a este lugar exhausto tras la batalla y de la fuente surgió un hada que curó sus heridas. También se dice que a quien se encuentre con esa hada le esperan grandes riquezas. Por eso algunos han dado en llamar a este sitio Fuente de la Diosa de la Fortuna. Pero para abrirla pues necesita un explosivo o algo, ¿verdad? Que pueda romper esta piedra. Esta piedra y yo pues ahora mismo no tengo. Ok, allí vemos a... Dame... Ahí. Ahí está la chica. Que venimos como que, ¿verdad? Venimos a rescatar. Cayó a reventar el piso. ¿De qué vas disfrazado, eh? Oye, ¿qué sitio es este? Ah, ese pájaro maldito. Capitana Tetra. Ya tenemos el nombre de la chica, se llama Tetra. Qué alivio. Party 10. Cuando la vi caer en la cima de la montaña, pensé que... En la cima.
¿Quieres decir que ese pajarraco me soltó en la cima de una montaña? Ya verá lo que es bueno. Me encanta ella. Ese es ahí parado, en marcha. Ese cosa, no sé, saldrá con la suya. Capitana. Y el rapaz. Disculpe que no diga esa palabra, pero esa palabra acá donde yo vivo significa otra cosa. So, no lo. ¿Qué pasa con él? Déjalo y vámonos. Link. Ariel, bendito. Se llevaron a Ariel. Ahí vemos a Link reaccionando de forma apresurada. Se cegó y fue para allá y mira, por poco se mata. No te muevas, bobo, que te vas a caer. Me llevaron la hermanita. La hermanita. ¿Qué? ¿Quieres ir a nuestro barco? ¿Te has fijado bien, pardillo? Somos piratas, ¿sabes? ¿De qué nos sirve llevar a un mocoso como tú? Entiendo que quieras ir a salvar a tu hermanita, pero ¿qué tenemos que ver nosotros con eso, eh? Yo le hice mocoso a él y si vienes a ver, si parecen de la misma edad. Pero bueno. Tú. Creo que te equivocas. Eres un orni. Oye, ¿a ti quién te ha dado vela en este entierro? Par 10. Par 10, ¿qué es eso? Solo quiero decir que si no hubieras venido a esta isla, no le habría pasado nada a la chica. ¿Qué quieres decir? Escúchame. Por mi trabajo, viajo todo el tiempo de isla en isla. ¿No has oído decir que están desapareciendo muchas niñas? Parece que todas las niñas raptadas tienen las orejas puntiagudas, como tú. Aquella chica también tiene las orejas puntiagudas, ¿verdad? El pájaro se la ha llevado creyendo que eras tú. Además, Link te ha salvado de los monstruos en el bosque. ¿En serio? Claro. Te diré algo más. Ese pájaro enorme vive en la isla del diablo, al norte. La isla del diablo. Pero esa es la isla donde... Bueno, ¿qué dices? En mi opinión, deberías ayudar a Link. Pensaba hacerlo, aunque no me lo dijeras. Últimamente se encuentran cosas muy feas en la isla del diablo. No pensarás ir a un lugar así con esa espadita y nada más, ¿verdad? Aún en una isla tan pacífica como esta, debe de haber algo que sirva como escudo. Cuando lo consigas, te dejaré subir al barco. Solo necesito un escudo para poder irme. Aprovecha para despedirte de papá y mamá. Una vez que hayamos zarpado, quién sabe cuándo podrás volver a casa. Bueno, papá y mamá no están. Está abuelita. Vamos a hacer algo. Antes de irnos, ¿verdad? Este es el cerdito. Okay.
No me digas que has ido a buscar ese cerdito, especialmente para mí. Gracias, qué bueno eres. Hace tiempo que quería tener uno. Los chicos se pondrán locos de contento cuando lo vean. Link, toma para ti. Te lo mereces. Yay. Este cerdito es monísimo. Quisiera tener muchos como él. Oye, Link, ¿ha pasado algo? Te veo pálido. Es que un pájaro gigante se llevó a mi hermana. Eso fue lo que pasó. Y tengo que ir a buscarla. Bueno, a rescatarla. Vamos a buscar un escudo. Ahí. Link, ¿qué ocurre? Cuéntaselo a tu abuela. ¿Dónde está Abril? O Ariel. ¿Sigue jugando fuera, verdad? ¿Qué pasa? ¿Hay algo que no le puedes decir ni a tu abuela? ¿Qué pasa? Sí, sí. Ahí repitió. Ahora sí, vamos para arriba a buscar el escudo. Ajá. No está el escudo. Ok. Dice Link. ¿No será esto lo que andas buscando? Llévatelo. Has obtenido el escudo del héroe, un escudo legendario que supuestamente perteneció a un héroe de la antigüedad. Con la espada desenvainada, pulsa R para agacharte y bloquear los ataques. Cuando hayas fijado el blanco con la L, podrás moverte mientras te defiendes con R. Ahora viene la lloración. Entonces, ¿es cierto que se han llevado a Ariel? ¿Por qué hacerle eso a una niña tan pequeña? Abril. No sé por qué le dicen Abril. Dios. Ok, ahora sí que nos podemos ir con Petra en el barco. Okay. Vaya antigüilla que has traído. No se romperá el primer golpe. Media bullying. Va, peor es nada, zarpemos. ¿Estás listo? Sí. Ok. Se me olvidó entrar en una casa. Pero está bien. A la próxima cuando regresemos, pues... entro. Cuídate. Vamos a tratar de salvarla. Vamos a ver qué pasa. Bendito. La abuelita. ¿Vas a seguir ahí todo el día? Ahí le mató la emoción. Es que te trata de otro nivel. Es otro nivel.
Oh, vale. Nice. Oye, ¿no será mejor que te quedes? Si ya te has puesto sentimental, ¿cómo estarás dentro de unos días? Es que básicamente te trae como que te trae a la realidad también, como que despierta, ¿sabes? Todavía estás a tiempo, si quieres, volvemos. ¿Sabes? Ya está. Olvida eso y céntrate. Lo que tienes que hacer ahora es buscar a tu hermana. Link, quítate del medio. Aquí estorbas. Es que es muy... Bueno, le he dicho a Nico que se ocupe de ti. Ve abajo y pregúntale qué tienes que hacer. Bueno, pues vamos donde Nico. Obviamente, este no es Nico. Qué suerte que has tenido, que ha tenido Nico. La vida a bordo es dura para el marinero de menor rango. Ahora que Nico tiene un subordinado, debe de verlo todo color de rosa. Sea como sea, es mejor que lo hagas, que le hagas caso. Ok, vamos por donde Nico. Obviamente, este no es Nico tampoco. Ay, eres muy majo, pero no puedo dejarte pasar. Buen mozo. No, no y no. Este es el camarote de la capitana Tetra. Encanto. Nosotros podemos entrar, menos un extraño. Uy. Dale. No, yo no iba a pasar para allá. Yo vine donde Nico. Hola, cadete. Yo soy tu superior inmediato, Nico. Haz lo que te digo y nos llevaremos bien. Para empezar, deberás superar la prueba del nuevo pirata. Prepárate a sufrir. Mira lo que hago y grábatelo bien en la cabeza, ¿vale? Ok. Primero hay que accionar este interruptor. Acércate e inclina hacia el frente para pisarlo. Cuando subes las plataformas, salta a la primera. Ahora hay que seguir saltando, pero la próxima está muy lejos. En ese caso, haz esto. Puedes colgarte de una cuerda saltando hacia ella. Utiliza, pues obviamente, hacia el frente y hacia atrás para balancearte. Y a la A, soltarse para, obviamente, para soltarte. ¿Qué tal? ¿Lo has entendido? Tienes que llegar hasta la sala que está al otro lado. Hasta allá. Después de un tiempo, las plataformas vuelven a bajar. Tendrás que darte prisa o perderás. Ok. Vamos a intentarlo, ¿verdad? Calculo que para lograrlo tardarás al menos un año. Si lo haces antes, me quitaré el pañuelo. Pues, adelante. Bueno, vamos a probar, ¿verdad? Mira. Hacia allá. Carajo. Ya empezamos mal, ¿ves? ¿Qué haces, soquete? Salta como te he dicho y llega hasta aquí. Ah, me olvidaba. Cuando estás colgado de la cuerda, puedes cambiar de dirección con... Ok, sí. A los lados y mantienes pulsado R. Ok. También puedes subir o bajar con... Ok, perfecto. Hacia arriba o hacia abajo. Pruébalo. Ok. Bueno, si sí llego, ¿verdad? Sí. Lo voy a dar aquí para empezar. Para hacerlo, porque si... Como ya él lo había accionado, pues... El tiempo, pues, se acaba. Pero vamos a hacerlo desde cero. Y así, pues...
Ahí. Vamos al tiempo. Okay, vamos directo aquí. Porque la plataforma se va a bajar. Dale, que vas a llegar. Ahí está. Ya lo has logrado. Como tu superior, me siento orgulloso. Sorprendido es lo que está. ¿Estará bien que se lo dé sin permiso? Creo que sí. Decidido, el tesoro que hay ahí dentro es tuyo. Es un premio de tu superior Nico. Llévatelo pronto, antes de que vengan los demás. Ok. Has obtenido la bolsa de trofeos. Una práctica bolsa que te servirá sobre todo para guardar los objetos que arrebates al enemigo. Okay. Tiene capacidad para 8 tipos de objetos. Para abrirla, selecciona en la pantalla de inventario y pulsa okay, Y, Z o X. Link, sube ya, que hemos llegado a la isla del diablo. Dalo ya. Ok. A ver qué era. Ok, nítido. A probarla. Ok, vamos a guardarlo. Guardar la partida. Y vamos para allá. Bueno. Link, aquí, ven pronto. Vamos a subir. ¿Qué hacías con Nico? No estarías haciendo el mono con las cuerdas, ¿verdad? Bah, no importa. Mira, esa es la famosa isla del diablo. Antes era la guardia de una banda de piratas de pacotilla que nos disputaban estas aguas. Por lo que veo, ahora es un lugar bastante más siniestro. Mira. Ahí arriba. En esa ventana. ¿Ves esas gaviotas? Seguro que ahí es donde tienen a tu hermanita. Che, está demasiado vigilado. Lo descubrirán antes de que pudiéramos desembarcar. ¿Qué podemos hacer? Se le prendió el bombillo a la niña. Catapulta. No pongas esa cara, es la única manera. Lo hemos hecho mil veces, no te preocupes.
¿Todos listos? No podemos fallar, así que apunta bien alto. 3, 2, 1. A volar. Isla del Diablo. Y estamos sin espada ahora mismo. Lo que tenemos es más que el escudo. Uy, mira a dónde ha ido a parar tu espada. Parece que tenemos que mejorar nuestra puntería. Te he sorprendido, ¿eh? Te la he puesto en el bolsillo sin que te dieras cuenta. No es una piedra cualquiera. Mientras la lleves, sabré en todo momento dónde estás y qué haces. Como ves, también te puedo hablar. Así que cuando veas la señal, la A, que brilla así, pulsa el botón. La piedra está en la pantalla de colección. Para abrir esta pantalla, pulsa Start y luego L o R. Ok. Cuidado con la con perderla, La quiero de vuelta cuando haya salvado a tu hermana. Bueno, vamos a ver eso. L. Ok, mírala aquí. Esa es la piedra. Ahí está. Bueno. Esto es nuestra protección, porque pues no hay sin más, ¿verdad? Aquí es Metal Gear Solid. En vez de una caja, pues el balde. Ay, no te muevas. Okay. Vamos a ver qué hay por aquí. Ok, tenemos que obviamente buscar la espada, que es lo principal. Pero antes, obviamente, antes de todo eso, pues tenemos que apagar las luces de esos focos, tenemos que apagarlos. O por lo menos intentar apagarlos. No tenemos espada, o sea, no tenemos para defendernos. Espérate, que nos iba a decir algo. Link, escúchame bien. Arriba de esa escalera está el guardia que maneja el reflector. Si te deshaces de él, quizás puedas desviar el reflector para que no te descubra. Pero estás demasiado desarmado, perdón. Solo tienes el escudo, ok. Yo que tú lo usaría L y R a la vez para bloquear los ataques del guardia, y cuando se le cayera el arma me haría con ella pulsando A. ¿O tienes alguna idea mejor? Bueno, esa está genial porque es la que podemos hacer por el momento, ¿verdad? El guardia está ahí atrás. Bueno, aquí hay un... Esto es...
le tiré con el palo. Cógelo, cógelo. Ok, ya. Uno menos. Ok, vamos a ver si podemos ir para ese de ahí. A ese otro también. Vamos a ver. No puedo treparme por aquí todavía. No. Bueno, y ahí voy a entrar por esta puerta, pero antes de eso, vamos primero a... Ok, ahí hay un... Un cofre. Ok, ya tenemos el mapa. Visitado y la zona donde está ahora brilla intermitente. Elige el piso con ok. Esto es como una, sí, es una cárcel, pero aquí no tenemos que hacer nada por ahora. Si no me equivoco, no tenemos que hacer nada. No se puede, no sé nada. Bueno. Pero vamos a ver si aquí hay un corazón o algo, ¿verdad? Ya que nos quitaron un pedacito. No, está bien. Vámonos por esa puerta. Pero coge. Ok, vamos a ver qué encontramos en esta puerta. En esta puerta. Ok. Es la segunda que tenemos que apagar. Cógela. No te vayas. Okay, esto, exacto, esto se fue para la bolsa que cogimos ahorita de trofeo. Ahí es que está. Ves, aquí dentro. Aquí. Ve aquí y míralo ahí. Ok, ya terminamos este. Vamos a ver. Este otro. Bueno, vámonos. Por aquí. Me encantan los gestos de Link. Era la cara que pone cuando coge el jarrón. Los ojos se le abren ahí, como que está bien pesado.
que ya estamos llegando a la espada, ya lo que falta es... Ahora lo veo claro, Link. Para subir a lo alto de la torre donde tienen a tu hermana, deberás encontrar la sala que está justo debajo de ella. Busca una pequeña escalera que hay en la pared trasera de esa sala. ¿Has entendido? Okay. Vámonos por aquí. Por ahí. Dale rapidito, que si me llegan a ver. Ok, no te muevas, quédate quieto. Cuidado con la maldita rata, mano. Que hay una rata ahí que te quita, que te... Yo entré a la puerta de que uno iba para allá. O sea, hay una puerta allá abajo. Yo entré y no hay nada. So, okay. Podemos irnos de una vez por aquí. Ok. Subiendo por aquí. A ver. Yo me voy detrás de él, poco a poco. Ay, no te muevas, quédate quieto. Ahora sí. Aquí pues. Me voy a voltearlo porque quiero verle la cara. Ahí está. Vaya, igualmente aquí. Ya estamos llegando ya al... a donde está la espada. Aquí fue. Y ahora. Yeah.
que romperlo. Okay, aquí está su hermana. Y otras niñas más. Pues se las han estado robando. Miren quién está ahí. Como quien dice, tíralo para allá, para tumbarlo para el infierno. No lo necesito. Samurai Canon, uff. Okay, ahora Link. Despierta, Link. Como siempre, lindo. Bueno, vamos. Despertado al fin. Aquí estoy, ¿acaso no me ves? Te has sorprendido. No me extraña. Por vasto que sea el mundo, en ningún otro sitio has de encontrar un barco que habla. Soy el único que hay. Puedes llamarme Mascarón Rojo. Tranquilo, no soy tu enemigo. Link, vi todo lo ocurrido en la Isla del Diablo, cuando fuiste a rescatar a tu hermana. Sí, mano, un trolero. Sé cuánto deseabas salvarla y reconozco tu arrojo. Te enfrentaste a terribles peligros sin mostrar temor. Pero eres un insensato. Habrás visto el individuo sombrío que controlaba a esa enorme ave. Su nombre es Ganondorf. Tomó el poder de los dioses y planeaba hundir al mundo en las tinieblas cuando fue sepultado por ese mismo poder divino. El emperador del infierno, del que hablan las antiguas leyendas, no es otro que el mismo Ganondorf. Evil. No sé por qué se habrá roto el sello de los dioses que los dioses le habían impuesto. Pero ahora que el villano ha resucitado, el mundo está nuevamente bajo la amenaza de su poder maligno. Dime, Link, ¿aún estás decidido a rescatar a tu hermana? ¿Estás dispuesto a todo? Bien. Si es así, te ayudaré a saber qué debes hacer y dónde debes ir. Ningún hombre solo sería capaz de vencer a Ganondorf, y mucho menos un niño como tú. Y
y Link ahí con la carita de... Si hay un poder capaz de derrotarle, será el que adquieras tras recorrer un largo y duro camino. ¿Entiendes? Sí, esa es este... ¿Entiendes? Va adquiriendo conocimiento. Quisiera que partiéramos de inmediato, pero no es posible. Me avergüenza decirlo, pero este humilde barco no tiene vela. Sin vela, no se puede navegar. Estamos en una isla lejana, al este de la Isla del Diablo. Aquí hay un pueblo donde se comercia con todo tipo de mercancía. Me parece a Kakariko por el molino. Seguramente habrá una vela en alguna parte. Perdona, pero ¿podrías conseguirme una vela? Pues dale. Si necesitas algo, además de la vela, es un buen momento para conseguirlo. Pero no hay tiempo para holgazanear. Cuando hayas terminado, vuelve aquí de inmediato. Ok. Como usted diga, jefe. Usted diga. Isla Taura. ¿Qué quieres? ¿Por qué nos miras así? Nosotras somos muy buenas, ¿sabes? Ok. Por favor, buen muchacho, escucha a este pobre diablo. Te lo ruego. Dígame. Ahí. Los villanos de la Isla del Diablo han raptado a mi querida hijita Dolores. No sé qué traman, pero se llevan solo a las niñas pequeñas. Locos. Raptando a mi hijita no sacarán ni una rupía. Te lo ruego, muchacho, salva a mi hijita por lo que más quieras. Quiero que les des una buena lección a los villanos de la Isla del Diablo. Bueno, en esa estamos, ¿verdad? He decidido ponerme a criar cerdos, ¿sabes? Ya tengo 3 y uno. Y no unos cerdos cualquiera. Tienen pintas negras. Los dejo andar libremente por ahí. Pero la verdad es que me preocupan. Bueno, vamos a buscar la vela. Vamos a ver qué hay por aquí. No me resulta familiar. Eres un turista, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no me acompañas en mi paseo? La Isla Taura es pequeña, pero muy animada. Porque llega gente de todas partes del mundo. Puedes pasártelo bien simplemente recorriéndola. Pues está bien, vamos a recorrerla, pero... ¿Qué hay aquí? Otra cárcel. Miren quién está ahí. La misma ropa verde, el mismo gorro verde. ¿Acaso eres mi querido duende? El duende Melodía. Viva, has captado las ondas telepáticas de Tingle y has venido a rescatarle, ¿no es cierto? No digas nada, Tingle. Entiende. Igual. Sí, me llamo Tingle. Tingle os estaba buscando a ti y a los tuyos porque también quiere ser un duende. Pero le han confundido con un delincuente y le han puesto entre rejas. Qué falta de consideración. Oye, duende, saca a Tingle de aquí y llévale con los tuyos. Vamos a sacar a Tingle de aquí. You
Hurra, gracias, gracias. Ahora Tingle te dará una pequeña muestra de gratitud. Pa. Diablo. Qué recuerdo de mayoras. Ok. El Game Boy Advance, cabrón. Qué buena. Has obtenido el Tingle Visor. Cuando estés en apuros, conecta la consola Game Boy Advance y Tingle te ayudará. Conecta la consola Game Boy Advance a uno de los puertos del mando libre con el cable Game Boy Advance de Nintendo GameCube. Después asigna el Tingle Visor a Y, Z o X y podrás llamar a Tingle. Diablo, qué cool. 35 years old man, yeah. De ahora en adelante estaremos unidos, aunque nos separemos físicamente. Voy a mi isla a prepararme para ir a tu tierra. No te vayas sin mí, ¿eh? Ah, me olvidaba de algo importante. Duende, querrás visitar la isla de Tingle, ¿verdad? 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 Has obtenido el mapa de Tingle. ¿Qué tipo de mapa será? Cuando estés en el mar, pulsa la cruz hacia arriba para verlo. Ok. Ábrelo cuando salgas del mar. Al mar. Si se trata de mapas, habla con Tingle. No te olvides, ¿vale? Ok. Si se trata de mapas, no lo olvides. Ok. Palabra clave, mapas. Aquí a ver qué. Esas tablitas son peligrosas. Si te paras en ellas, pasa algo que... pues... Me salté. Se supone que... bueno. Se supone que, pues... viera algo primero, pero bueno. Ya está, ya que estamos aquí. Caja luminográfica. Ahora, si quieres salir rápido de aquí, pues simplemente si ves las tablas esas que están al lado, te metes y ya. El ratoncito te ayuda a salir. No tenemos nada que decirte y aunque nos des unas rupias, nunca te lo diremos. Aunque nos des 2 rupias. Nosotras. Vamos a dar las rupias, a ver qué nos dice. Eso para cada una, vale.
pero no creas que por eso te diremos lo que se rumorea por ahí. Nunca te diremos que los matorrales del pueblo hay cántaros escondidos. Bueno, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Vamos a hablar con la gente y eso, porque para no hacer las cosas rápido, ¿sabes? Podemos hablar con la gente y si necesitan algo, pues los ayudamos y lo que se pueda. No es por presumir, pero de joven fui Miss Taura. Quizás todavía podría ganar si me presentara. Jajaja. Qué chiste. Vamos a ver. Hola, bienvenido a la farmacia Chuchu. Vendemos las medicinas más eficaces, a veces son demasiado eficaces. ¿Eh? ¿Qué es Chuchu? Dices. Oye, ¿acaso no conoces el jugo de Chuchu? ¿No has oído hablar de esa misteriosa sustancia, de esa panacea natural que encierra un increíble poder curativo? El jugo de Chuchu, ingrediente de las medicinas más efectivas que se conocen. Si me traes una botella vacía, en cualquier momento podrás comprobarlo tú mismo, sus virtudes. Dime, ¿tienes una botella vacía? No, no tengo botella vacía. Pero, es bueno hablar con gente porque así pues sabes lo que necesitas. Y obviamente yo cometí un error hace mucho tiempo. Cuando lo jugué por primera vez, yo rompí todas estas vasijas. No hagan eso, por favor, porque son valiosas. Y si las rompes, vas a deber mucho dinero. Yo por lo menos no las voy a volver a romper. Y como Link ve vacía, lo primero que quiere hacer es romperla. Dice, ¿buscas una vela? A mí no me preguntes. ¿Acaso tengo pinta de navegante? Diablo, mano. No estoy con ánimo para conversar. Lárgate. Diablo. Perdón. Era la señora. Enterarme del bochinche. ¿Has visto cómo se maquilla? Ni se pintará con brocha gorda. No, pero no puedo creer que una mujer así esté enseñando en la escuela. Se rumorea que tiene un armario lleno de accesorios caros. Parece que le chiflan las joyas. ¿Qué estabas escuchando? Niño, no sé quién eres, pero está mal escuchar a escondidas lo que hablan los mayores. Estábamos hablando de cosas importantes, cosas de adultos. Eres muy pequeño para entenderlas. ¿Sabes lo que se cuenta de la isla del dragón, al este de aquí? Parece que allí viven los ornis. Orni. Que pueden volar como los pájaros junto al amo de los cielos. Yo nunca he salido de esa isla. ¿Sabes? De esta, perdón. Sueño con conocer otras tierras. Ah, si tuviera mi propio barco. Ya, la isla del dragón. A mí me encanta esa isla, brother. Vamos a hablar con el... Hola, muchacho. ¿Has visto ese buzón cerca del muelle? Cuando quieras mandar una carta a alguien, asígnala a Y
Z o X y échala al buzón. Pronto vendrá a recogerla el cartero. Es un tipo muy cumplido. Vamos a hablar con este. Vengo de tierras gélidas, de allá de Alaska, donde nunca cesa la ventisca. Llegué a Isla Taura, atravesando mares malditos. En el camino, una feroz tormenta dejó mi barco hecho astillas, pero aquello se salvó milagrosamente, sin sufrir ni un rasguño. Aquello. Por tu apariencia deduzco que eres un viajero. ¿No me comprarías aquello? A la gente de este pueblo no le interesa. No les atrae la idea de viajar por el peligroso océano. Y aquello solo sirve para eso. Te lo ruego. Necesito el dinero para establecer mi negocio aquí. Te lo dejo en 80 rupias. ¿Qué me dices? Lo compro. A ver, ¿qué es aquello? Gracias. Con estas 80 rupias podré poner en marcha mi negocio. Aquí tienes entonces aquello. Ahí está, esa es la vela que necesitamos. Te aseguro que has hecho una buena compra. Indeed. Es la vela más maravillosa del mundo. Me salvó la vida. Ok, vamos a seguir hablando con la gente y eso antes de, ¿verdad? De hablar con el barco, de ponerle la vela al barco. Dice, hola, vaya, si eres apenas un niño, puedes quedarte, pero portarte bien, ¿vale? Vale. Se rumorea que los monstruos de la Isla del Diablo están raptando niñas de orejas puntiagudas. Se han llevado dos niñas de aquí, de la Isla Taura. Felicitas y Dolores, pobres criaturas. Los padres están desesperados. Le piden a cualquier desconocido que vaya a rescatarlas. ¿En qué mundo vivimos? Bueno, vamos a salir de aquí. Ahora me falta ir para esta área de aquí. A la Isla Taura llega gente de todo el mundo con la intención de hacer negocios. El dinero es importante, pero ¿no crees que es aún más importante la paz espiritual? Estoy contigo. La vida es larga. ¿Para qué apresurarse? Hay cosas aparentemente inútiles. Puede ser divertido e incluso enriquecernos espiritualmente. Hacer cosas aparentemente inútiles puede ser divertido e incluso enriquecernos espiritualmente. Vale. La cámara que conseguí casi ahora. Yo tenía que venir aquí primero, hablar con él, y él como que te decía, ¿no? Que como que una cámara que se la había perdido y no sé qué más. Y te echa, o sea, te bota de aquí, te dice que salga. Y entonces tú vas y buscas la cámara. Y ves, y ahora sale esto. Pero qué bonita caja tienes. ¿Quién hubiera dicho que tú también eras amante de las luminografías? Si te gustan las cajas, no puedes ser mala persona. Pasa y siéntate como en tu casa. Al principio no te dejaba ni entrar. O sea, llegabas aquí, hablabas con él y te sacaba. Te decía que te fuera. Porque le habían robado, pues, una cámara. Y ahora pues te deja pasar y qué sé yo. Y aquí hay como un museo, ¿eh? De fotografías que él ha hecho. Ea, no te asustes. Me divierte ponerme detrás de la gente sin que lo adviertan. What? No lo tomes a mal. A propósito, estas son luminografías que saqué cuando era joven. Te
Estoy muy orgulloso de ellas. Aquí donde me ves, en mis años mozos, supe atravesar el vasto océano sacando luminografías. Échales un vistazo. Ok, aquí vamos. ¿De qué es esa luminografía? Son unas criaturas llamadas chuchus. Tienen propiedades medicinales y los marinos suelen utilizarlas como alimento. Los chuchus azules son particularmente escasos y raramente se dejan ver. Si encuentras uno, puedes darle con un canto en los dientes. ¿Qué? ¿Okay? ¿The heck? Buena luminografía, ¿eh? Esta la saqué en una pequeña isla al sudeste de aquí. Bonito lugar, ¿verdad? En la puerta había un mayordomo con aire de pocos amigos. Saqué la luminografía y salí corriendo. Debe ser el chalet de fin de semana de alguien. Una luminografía impresionante, mi señor. Sí, señor. ¿Te parece lo de...? Bueno. Es una extraña torre que encontré en medio del mar. Las cosas que construye la gente. Todavía estar allí. Si tuviera la oportunidad, me gustaría verla de nuevo. Es un par de ellas. Esta resulta familiar. Ese es donde Lin vive. Bonita luminografía, ¿no? La saqué en Isla Initia. En uno de mis viajes de juventud. Era un lugar realmente agradable. Una tranquila aldea de pescadores. Rodeada de rica vegetación. También había una muchacha muy guapa. Aunque ahora ya debe ser toda una señora. Tiene que ser la abuela de Link. Bueno. Me imagino que es eso. Veo que te interesa esta imagen. Una vez mi barco se averió y quedé a la deriva. Fue entonces cuando lo vi. Su figura espectral, casi transparente, se erigía ominosa en el horizonte. Sí, era un barco fantasma. Se rumorea que un hombre investigó la zona donde se ha avistado el barco fantasma y las registró en su mapa. Pero dice que murió poco después de terminarlo. Es escalofriante. Con ese mapa quizás uno podría abordar al barco fantasma y quedarse con sus tesoros. Una luminografía original, ¿no es así? Una curiosa estatua, ¿verdad? Estaba en una de las islas Triángulo al sur de aquí. Hay tres islas Triángulo. La del norte, la del sur y la del este. En todas hay una estatua como esta. Y por último, ¿qué te parece esta luminografía? En la isla del diablo, al norte. Yo había visto esta, no sé, espérate. Sí, yo creo que la había visto ya. Ok, ya. No hay más nada que hacer aquí. Nos podemos ir. La pandilla. Estás solo, pobrecito, solo en el pueblo. ¿Qué pintas aquí, Mira por dónde andas, ¿quieres? Oye, eres del pueblo, con esa ropa hortera que llevas. Dice, bienvenido a la escuela de la felicidad de la señorita María. Tu cara no me es familiar. ¿Eres un nuevo alumno? ¿Puedo ayudarte en algo? Bien, quería conversar. Soy la maestra de este pueblo, ¿sabes? Hace 20 años que enseño en Taura. Quiero que mis alumnos
aprendan lo que significa la verdadera felicidad. Pero hay cuatro pilluelos que no me hacen caso. Todos los días los espero aquí en el aula, pero nunca aparecen. O sea, los nenes estos que están afuera. Me harías el favor de buscar a Iván, el líder de la pandilla, y decirle que se porte bien. Ay, santo. ¿Lo harás por mí? Vale. Vaya, gracias. Pero ten cuidado, que esos diablillos son de lo que no hay. Espero que tú entiendas mejor con ellos. Que te entiendas mejor con ellos. Después de todo, también eres un niño. Suerte. No se preocupe, que si no entiende yo los hago entender. mentira, no se puede. Yeah. Yupi, ¿qué miras, pardillo? ¿Acaso tienes algún problema con las abejas asesinas? Ah, ya sé, seguramente el papagayo viejo ese. Quiero decir, la señorita María te ha pedido que vengas a sermonearnos, ¿verdad? Que no faltemos a clase, que no lleguemos tarde. Bah. A la abeja asesina nadie les dice qué tiene que hacer. Pero si juegas a nuestro juego, te daré una oportunidad. ¿Quieres jugar? Pues dale, ¿qué hay que hacer? Ok, dice, las reglas son muy fáciles. Nosotros nos escondemos por ahí y tú nos buscas. Si nos encuentras, salimos corriendo y nos tienes que pillar. No nos esconderemos dentro de las casas ni fuera de la isla, así que busca en otros sitios. Si nos pillas a los cuatro, tú ganas, ¿entendido? A la una, a las dos y a las tres. Bueno, vamos a buscarlos a ver dónde están. O sea, aquí se escondió uno. Es que no me acuerdo. De verdad que no me acuerdo dónde se escondieron. Mira, ahí hay uno. Te pillé. Chialo, pero déjame moverme. Acá, que yo te pillé. Primero, píllalo. Que los demás. So, no están ni dentro de la casa ni fuera de la isla. So, están por ahí. Y por poco me caigo. Que aquí no está. Y tampoco.
detrás de la tumba, si no me equivoco, hay uno, porque de aquí estoy viendo algo que se está moviendo. So, ese es otro lugar que tengo que ir. Y voy ahora. No te vas a escapar. Míralo ahí. ¡Diablo! ¿Será para partirse las piernas? Si lo hago yo, me bajo un corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo pillé. Ok, nos faltan dos más. Por si acaso, ¿verdad? Ya es otro más que conseguimos. A ver aquí si no hay. Yo tampoco. Ok, vamos a subir por aquí a ver si hay. O sea, que hay alguien. Mira, míralo ahí. Míralo ahí arriba. Míralo ahí arriba. A ver, si, a ver cómo lo puedo. A ver, diablo, a ver si puedo. Ahí está. Soy el líder, pero este parece que. Abuelo, no necesito hacer algo. Yo busco a su hija ya mismo. Pero, mira qué sucio. Ven acá. No me hable. Pillado. Falta uno. Diablo, mano, qué mucho. Sí. Voy a ayudarte, pero. Es que está desesperado, hay que entenderlo. Se llevaron a la hija y ya tú sabes, raptaron a la hija y está bien desesperado que necesita que la consigan. Hay que entenderlo, bendito. Vale, vamos por aquí a ver si en esta área está el que falta. A ver, la que dentro de la casa no es. Nos falta uno. Vamos a ver dónde lo podemos conseguir.
Pensaba que acá arriba, pero acá arriba no, por lo que veo no, no está. No me atrevo a entrar a una casa porque si entro, como por ejemplo para subir allá arriba, me imagino, yo espero no empezar otra vez la misión. Espero que no. Pero no sé. Porque bien claro me lo dijo que no estaban metidos dentro de la casa. Me asusté, me creía que era el chamaquito, ¿no? ¿Ves? Tengo que empezar otra vez desde cero. Me cago en la puta madre. Ah, no, estos son los que conseguí. Ok. ¿Qué? Ahí está. ¿Qué? Sí. Sí. Está bien. Ok, vamos a ver si conseguimos el que falta. Ok, vamos con calma. Vamos a mirar. No, pero yo no quiero todavía. No, espérate. Estoy haciendo algo. Estoy haciendo una misión. Sí, he entendido, pero no quiero. Por los arbustos también, a lo mejor está por ahí escondido. En esta área no hay nada. Mira, aquí hay como un. Mira, a ver. Míralo allí. El que falta está aquí, míralo ahí. Ajá. Prefiere matarse antes de que lo coja. Qué clase. Bueno. Prefiere tirarse ahí. Ven acá, si ya te pillé. Eres un monstruo. Uf, nos has pillado a los cuatro. Tú ganas. Ya no estamos para estas tonterías. Dejaremos de hacer diabluras todo el tiempo. Esto va como premio por habernos derrotado. Yeah, un pedacito de corazón. Aquí son cuatro. Yo creo que sí. Era nuestro mejor tesoro, pero te lo mereces. Eres un maestro del escondite.
A cambio de esto, pídele perdón a la señorita María de nuestra parte. ¿Quieres? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Verdad que sí? Me acuerdan a los Bombers. Sí, mano, es verdad. Ha hecho bien brutal los de Mayoras. Ok, vamos a hablar con la maestra. ¿Puedo ayudarte en algo? Ok. Has hablado con aquellos chicos, ¿no? La verdad es que lo he visto todo escondida detrás de la puerta. ¡Qué buen chico eres! Toma, para ti. Has obtenido una rupia púrpura. Tiene un valor de 50 rupias. No se ven todos los días. No se lo digas a nadie, ¿eh? Bueno, ahora sí podemos grabar. Parece que le has pedido perdón a las maestras de nuestra parte. Vaya, me alegro. A propósito, ¿sabes que falta poco para el cumpleaños de la señorita María? Jefe, le haremos un regalo. No seas soquete. ¿Quieres que todo el mundo se ría de la abeja asesina? A la maestra la vuelven loca los accesorios. Especialmente los... ¿cómo se llamaban? Collares de la felicidad. No habrá alguno tirado por ahí. Si lo encuentro, podría dárselo. Ahora que lo pienso, cuando trepé aquel árbol, vi algo que brillaba en el otro árbol. ¿Qué dices? ¿Qué dice? ¿Que eso era un collar? ¿Qué? No puede ser. Pero ¿por qué habla así? Bueno, jefe. Vaya a buscar. So, él estaba trepado en este árbol. So, pues el otro otra vez vuelve. Y voy, yo busco a Dolores después. Tranquilo, que yo tengo que buscar a mi hermana también, que está con Dolores. O sea, no es que mi hermana esté con Dolores, sino que está con la... Ahí está, mira. Exacto. Es andaluz. El niño. Collar de la felicidad. Queda guardado en tu bolsa de trofeos. Estos collares, según la leyenda, buscan a quienes brindan felicidad. ¿Qué fue eso? Como las mariposas se reúnen en torno a las flores. Colega, has encontrado el collar de la felicidad. La verdad es que lo habíamos escondido nosotros en el árbol. Sabíamos que lo encontrarías. Pronto será el cumpleaños de la señora María. Se lo queremos regalar y no veas lo que nos ha costado conseguirlo. Pero nos da vergüenza dárselo. ¿No se lo darías de parte nuestra? Eres el único que podemos pedírselo. No conocemos a ningún otro bonachón con tiempo de sobra como tú. Mira. Vamos donde la maestra a entregarle regalito.
¿Puedo ayudarte en algo? Ok, quería conversar. He visto crecer a muchos niños y rara vez me equivoco. Serás un gran hombre, harás historia. Acuérdate de lo que te digo. Ok. El collar, me imagino que haciendo esto, ¿verdad? Le doy aquí. Y se lo doy. Oh. Eso es un collar de la felicidad. Diablo. Eso por estar hablando tanto. La verdad es que me apasionan las joyas. Y esa que tienes ahí es una de las más raras y fascinantes que existen. ¿Me das uno? Con uno me basta. Nunca se me ocurriría decirte que en realidad quiero 20, diablo. Sospecho que te ha pasado el dato. No en vano, he sido maestra durante tantos años. Estoy tan contenta. Es el mejor regalo de cumpleaños que me podías dar. A ti también te daré algo. Aquí tienes. Ya lo me dio una púrpura y ahora uno rojo. Cuando veas a los chicos, salúdalos de mi parte. O sea, a los nenes les mando un saludo y a mí me da chavo. A mí me da dinero. Qué cool. Ah, pues bien. Y los nenes fueron los que compraron el ¿cómo se llama? El collar. Bueno. Dice, el que se atreva conmigo, que se atreva. Tengo un buen aguijón. Yo creo que ya nos podemos ir de aquí. Ya no hay más nada que... obviamente hay gente por hablar, pero... ¿Qué te parece mi vestido? No está mal, ¿verdad? Me lo ha mandado una amiga que vive en la isla Initia. Es una chica muy habilidosa. Si vieras el garbo que tiene al andar con un cántaro sobre la cabeza. Esa es la de la isla de donde Link está, donde Link vive. La chamaca, la muchacha que tiene... De verdad, lo de el jarrón en la cabeza. Le regaló, le dio ese traje. Aquí hay un minijuego. Dice, buenas. Los niños pagan 10 por vez. ¿Quieres jugar? Vamos a darle una jugadita a ver cómo es. Bueno, espera. Eso me acuerda a Bob Esponja. Bienvenido a bordo. Soy el Capitán Salvatrinsky. Un comunicado de emergencia. Se aproxima la flota del diablo. Prepárense para la batalla. ¿Qué? Ajá, entendido. Se aproximan 3 buques enemigos de 3 tamaños diferentes. Los niños de la isla están en peligro. Deberás usar un mecanismo sofisticado para descubrir la posición de los buques enemigos y hundirlos. Pero solo podrás utilizar 24 bombas como máximo. El buque grande se hunde con 4 bombas, el mediano con 3 bombas y el pequeño con 2 bombas. So, hay 3. Mueve el cursor con la palanca. Con el joystick y dispara con A. Apunta con cuidado. Eso es todo. ¿Has entendido? Sí, mi capitán. Bien. El récord actual es de 20 cañonazos para hundir la flota entera. Suerte. So, hay que buscar a ver dónde están. Ahí no está. Aquí tampoco. Vamos a seguir. Esto es tener suerte. Splish. Splish.
Splish. Splish. Diablo. Ahí hay uno. Splish. Kabim. Splish. Kabim. So, ya hundimos uno. Espérate. Y me quedan 14 bombas. Vamos a ver. Es que como, ¿me entiendes? No se ven. Esto es ahí adivinando. Splish. Splish. Kabim. Le dimos a uno. Splish. Kabim. 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 Ahí está. Nos queda uno más. Y tres bombas. Splish. 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 Ajá, mira, estaba abajo. Está bien. Lástima, el enemigo ha hundido. Los niños pagan 10 por el juego. ¿Quieres jugar otra vez? No. Ah, no. Bueno, estaba otra. Bueno, ya por lo menos probamos, ¿verdad? Por lo menos hundimos dos. Ok. Esta es una noria de viento. Antes funcionaba de maravilla, pero hace mucho que no sopla un buen viento. El mecanismo no está roto ni nada. Y volvería a moverse con el viento adecuado. Por supuesto, habría que activar primero el interruptor que hay fuera al otro lado. El viento sopla hacia el este. Esto es para otra ocasión, obviamente. Dejaron palabras claves. Pero ahora mismo pues no se puede hacer nada, so yo creo que ya podemos irnos con el... Ya podemos irnos con el mascarón rojo. Creo que voy a ir a la isla que ¿verdad? Donde tenemos que ir y lo voy dejando por ahí. En este primer capítulo. Bueno. Súbete. Ahí. Necesito la vela. Vamos a ponerla aquí. No, vamos a ponerla acá. Ahí. Y ahora sí que nos podemos ir. Ya. El mapa. ¿Dónde es que tenemos que ir? Aquí. Esta era la isla del diablo, que es ahí. Esto está brillando. No sé si ir para allá. Para el este. Que no sé si regresar otra vez aquí o ir donde está brillando. Yo creo que voy para aquí a ver qué pasa. Porque es que para allá, ¿sabes? Para allá donde está el viento, so, me estoy dejando llevar por el viento. We'll be right back.
¿Cómo era que uno brinca? Eso mismo. No me acuerdo cómo era para lo del cañón y eso. Yo creo que eso es para después. Oh, había algo ahí. Ah, es que necesito también otras cosas. Bueno. Vamos a seguir. Ese sonido que escucharon era como... Hay un tesoro escondido ahí. ¿Será esto nuestro destino? Posiblemente, pero vamos a ver. Ahí está. Ese es el lugar donde debes ir. La isla del dragón. Sí, es aquí. Me encanta esta isla, mano. Una de mis favoritas. En la cumbre de esa isla está el venerable dragón Balú. Como de los cielos. Amo de los cielos, que como. Debes ir a verle y pedirle el orbe de Din. Din es uno de los dioses. Una esfera sagrada. Los Orni moradores de la isla te dirán cómo encontrarte con el dragón. Un momento. Esta es la batuta que se utiliza para dirigir la música con la que los antiguos rendían culto a los dioses. Supuestamente permite invocar la ayuda divina, pero no sé si conserva aún su poder. Espero que te sirva de algo. Pruébala. Para empezar, el compás de tres tiempos. Sin tocar, mueve. O sea, sin tocar el joystick, mueve el stick del C siguiendo el ritmo en este orden. O sea, para arriba, para abajo y para la derecha. Ok, vamos a ver. Lo hice mal. Otra vez. Ahora. Bien, así se hace. Ahora probemos el compás de cuatro tiempos. Mantén inclinado hacia la izquierda el joystick hacia la izquierda y siguiendo el ritmo mueve el stick C en este orden, que es para arriba, derecha, izquierda, abajo. Eso es, Link. Lo haces bastante bien para hacer la primera vez. También puedes utilizar un compás de seis tiempos, manteniendo inclinado el stick hacia la derecha. Recuérdalo. Has obtenido la batuta de los vientos, batuta legendaria que, si sabe utilizarse, invoca poderes divinos. Asígnala a la Y, Z o X y muévela con la C. Si no tocas el joystick, el compás será de tres tiempos. Manteniéndolo inclinado hacia la izquierda, será de cuatro tiempos y hacia la derecha de seis tiempos.
Ya estamos en la Isla del Dragón. No sé si dejar esto para un próximo stream. ¿Verdad? Porque aquí tenemos un par de cositas, varias cositas que hacer. Y pues va a ser interesante dejarlo para un próximo stream, por lo menos esta isla. Pues yo lo voy a grabar. Y lo vamos a dejar por un próximo stream. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado, ¿verdad? El stream. Y nada, gente, un millón de gracias a todos los que estuvieron por ahí. Especialmente a Darreal, que siempre está por ahí. Voy a dejarle aquí su página para que vayan y le den follow. Ahora sí, mi gente, nos vemos en una próxima. Espero, ¿verdad?, que les haya gustado el stream. Y nada, vamos a ver si más tardecito vuelvo con algo de arte o continuamos con The Legend of Zelda Wind Waker. So, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chaito, chao.